tal amigos de Mamalona Dolls? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos toca sacar de caja a esta hermosa muñequita perteneciente a la primera oleada inspirada en Star Wars, sacada por Barbie hace aproximadamente un año. En este caso es R2-D2. Vamos a platicar un poquito qué nos parece, vamos a observarla fuera de cajita, nuestras impresiones y ahora sí que lo demás se los dejo a ustedes. Quédense aquí para ver qué nos parece, opiniones y nuestras impresiones acerca de esta hermosa, hermosa muñequita. Repito, inspirada en R2-D2 de Star Wars. ¡Comenzamos! Bueno, pues iniciamos un poquito viendo esta obra de arte. Evidentemente, como la mayoría de las muñecas que tenemos por acá, pues son muñequitas que deberían de quedar en cajita o incluso como para exposición. Esta no es la excepción, tiene una caja perfectamente bien diseñada, un estilo muy contemporáneo, pero no sé, la verdad es que está muy bonito. Tenemos esta cajita de cristal con estas figuras geométricas que le dan una perfección. De igual forma, cuando la encontramos cerradita, pues queda únicamente expuesta la parte superior de su carita. Entonces, como quiera que la veas, se ve preciosa y le da una vista magnífica. Vamos a ver de este lado, está este robotcito llamado R2-D2, en el cual se inspiró. Un robotcito muy, muy cómico y muy coquetón. Y por este lado, pues vemos... como tal, yo creo que el boceto o la base de la muñeca, con lo cual pues se inspiró toda esta muñequita. Luego tiene tres vistas seccionados, esto por la parte de enfrente, y por la parte posterior encontramos este logo, que si alguien me puede decir qué es, estaría perfecto. Yo creo que es como parte de Star Wars, algo por el estilo. Realmente no soy fan, de hecho cuando salieron no fueron unas muñecas que dije ok, voy a tener. A ella me la encontré, la verdad es que también no son muy baratas, son algo caras o elevadas en costo. Sí se nos va una quincena casi completa en ellas, entonces sí, no fue como que planeara comprarlas, pero esta chaparrita se me cruzó por enfrente. Y teniéndola ya aquí en vivo, híjole, sí es muy bella. Y creo que igual las fotos y el video no le hace justicia. Es muy preciosa y yo creo que fuera de caja se va a ver mejor. Entonces si ahí disculpen si fallo mucho en el tema Star Wars. Fans de Star Wars, discúlpenme. Únicamente colecciono a estas muchachas y ella me encantó. Comenzamos entonces, vamos a ver cómo la sacamos y iniciamos con las impresiones. Bueno, ya una vez fuera de caja, pues observamos que viene la muñequita, ¿sí? Incluso ya viene instalado con el soporte, la base, una base muy, muy bella. Por ahí vemos que dice Star Wars, Barbie. Traemos otras manos y acá Star Wars. Por otra parte tenemos el certificado de autenticidad, bueno, pues de coleccionista. Ahí está. Y ahora sí, pasemos a montarla para dar observaciones y ver la imponencia de esta bella, 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 bella mujercita. Pues damos inicio, vamos a describir un poquito la parte superior, su pelo, creo que es el punto focal de esta muñeca y lo que le da ese toque personalmente atractivo. Para mí es uno de mis colores favoritos. Vemos este color azul metálico muy brillante. Tenemos esta cola alta con este bombachito aquí o bolillito que le llegan a decir, y el largo del pelo, un largo considerable, atractivo, interesante. Saben que me fascinan las muñecas de pelo largo y pues ella no es la excepción. Creo que le da así un toque muy especial ese colorcito y le va perfecto. En cuestión de su cara, maquillaje, vemos un maquillaje muy sutil. Si lo vemos así, de un lado, del lado por ejemplo izquierdo, derecho para nosotros, vemos este ojito gris con una sombrita gris muy sutil y pues ese caray que le hace ver muy muy bella.
del lado opuesto encontramos similar con este marcado, el ojito, con este negro intenso, pero de fondo tenemos este cuadradito, cubito, color azul, que también va a ser muy representativo de Artudito. En cuestión de su boquita, vemos un color nude, brilloso, bello, bello, y un poquito de rubor en sus mejillas, muy sutil. La muñeca es una tez muy, muy clara, y sí, sí creo que el maquillaje concuerda con todo lo que es ella. Me gusta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es un maquillaje incluso un poco sobrio? No, bueno, es que dentro de lo exagerado no es tan exagerado, pero sí es una muñeca única, con un maquillaje único. Continuamos con la parte inferior. Vamos a ver lo que es su ropa. Vemos que tiene un conjunto formado por varias piezas. En este caso lo vamos a enseñar más adelante. Yo creo que sí le vamos a quitar la ropita. Estamos pensando si sí hacerlo o no. Viene cosida de estas zonas y pues creo que será un poquito complicado quitarlo, pero vamos a ver. En la parte superior, pues en la parte externa, tenemos este chalequito, este top, su cinturón, un vestidito completito, al parecer es un conjunto. En la parte inferior tenemos unas mallas, unos leggings, parecen ser completos. Y pues está tanto el top como la faldita tienen este patrón cuadricular. Acá color blanco brillante, acá metálico, que se ve toques muy bonitos. Obviamente haciendo referencia a este robotcito bello, que queda perfecto. En cuestión de los bracitos, tenemos estos guantes, no son completos. Igual con un estampado muy, muy robótico por ahí. Y del lado contrario tenemos igual sus guantecitos, pero contiene o tiene en mano esta bolsita, que platicándolo por acá, creo que hace un poquito referencia a Citripio, que es como su compañero robot y su aliado, mejores amigos, que en la nueva oleada pues encontramos una Barbie referente a Citripio, pero aquí creo que sí, díganme si estoy mal, hace referencia a su compañero, que es Citripio. Una bolsa muy bonita con un patrón circular, por ahí lo podemos ver. Y también tenemos este par de pulseritas, color dorado también. Vámonos a enfocarnos un poquito a lo que son sus botitas. Tienen este patrón continuo, igual cuadrangular, rectangular, ahí se alcanza a ver. Esta es de una tela tipo vinil. Y las botitas, igual haciendo esta referencia muy futurista, con estos que parecen como ciertos tornillitos. Y el tacón, la base es de un color doradito, un poco incluso naranja, que creo que le da un toque muy sutil a la parte inferior. Me gusta mucho el conjunto como tal. Creo que ya nos decidimos si vamos a quitar algunas de las piececitas para que podamos verlas a detalle y admirar mejor a esta muñeca, que personalmente, híjole, es de mis favoritas y que será, sin duda alguna, de todas las olas o las dos olas que han sacado de Star Wars, para mi punto de vista, la mejor. Vamos a ver cómo se ve, qué tal nos parece esto. Ok, pues ya nos dimos a la tarea de separar un poquito las piezas, porque creo que son piezas muy bonitas, que, bueno, tenía mucho sin ver esta calidad como tal en Barbie, y creo que aquí sí se inspiraron demasiado. Tenemos, les digo, un conjunto de 4 piezas, bueno, en total 5, 6, 7. La parte superior, pues, observamos, es este chalequito, sí, con esta capucha. Está un poco bombachito, como si fuera un chalequito de esos que usamos mucho en invierno. Tiene por dentro este forrito plateado con su capuchón y este toquecito muy sutil rojo y estas líneas. En la parte inferior, como veíamos, tenemos este top tipo chalequito con este toque metálico muy representativo de Artudito. Y este sí se cierra con estos brochecitos, ¿vale? Lo podemos observar. Cabe recalcar que todo esto venía
unido con hilos, venía pegadito a ciertas zonas, entonces fue un poco complicado retirarlo, pero bueno, todo sea porque lo observemos y nos demos una idea de cómo viene. De igual forma por acá, este es un vestidito completo, podemos observar, es con este adherible, sí, es completito, y viene, si viene pegadito y cosido, aquí se puede ver el cinturón. En la parte inferior no lo vamos a retirar, pero sí observamos, son estos, decíamos leggings, pero son un shortcito, no viene largo, viene hasta esa zona. En cuestión de las botas, se retiró y podemos observar que no es una bota completa, como vemos, eso nada más simulando, pero pues, no se me hace mal, creo que está bien, le da un buen detalle. Y como comentábamos, este vinil con este estampado con cuadraditos y rectángulos, ¿sí? Como ven, prácticamente esa es la ropa que compone a esta muñequita. Me gusta la inspiración, me gusta que representa completamente a este robotcito. Los colores, la gama, cómo encajan uno entre otros, me parece fenomenal. Y en sí, pues como les digo, la moda que están usando y cómo la están incorporando estas muñecas es magnífica. Es muy contemporánea, retro, pero futurista. Me gusta mucho, y más que le están invirtiendo demasiado a darnos algo de calidad y que nos guste. Y en este caso creo que no fue la excepción, creo que no nos equivocamos en elegir a esta chaparrita de la gama o la primera oleada. Sí, puedo decir que es de mis favoritas, y vamos a montarla nuevamente para terminar y hacer un final look completito. Pues listísimo, hasta aquí llega el video del día de hoy, espero les haya gustado esta hermosa muñequita. En mi punto de vista es una muñequita que vale lo que cuesta, o bueno, por lo menos el precio en la que yo la conseguí, que sí fue el precio de tienda. Actualmente creo que la pueden encontrar por internet, pero sí son costos un poco más elevados. Yo ya la tenía de hace tiempo, no me había animado a abrirla, pero desde ahora que estamos en el canal dije, pues va, todo sea por mostrarles la experiencia como tal. Y pues si desean muñequitas de este tipo, creo que sí tenemos que juntarle bastante, trabajarle duro para poderlas conseguir, y pues esto que nos apasiona, que es coleccionar. Es padrísimo tenerlas, sí, pero pues sí cuesta alguito. En el caso de esta chaparra les digo, vale la pena, si la pueden conseguir y la tienen en la mano, adelante, súper recomendadísima. Es una muñeca muy bella, tanto por su aspecto físico, pues sí la hace bella, pero también creo que todos los accesorios y los componentes la llevan a una perfección. Espero les haya gustado el video, seguimos en contacto, síganos en redes sociales, Mamalona Dolls. Cualquier opinión, punto de vista, lo que gusten, estamos a la orden para leerles, contestarles con gusto, y será un placer vernos en un próximo video. ¡Hasta la próxima! Bum 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 b